¿no? Dos cuerpos calcinados fueron localizados en la calle Andrés Carrión, al cruce con Prolongación Gobernador Curiel, en la colonia Guadalupe Ejidal, en San Pedro Tlaquepaque. El hallazgo fue durante el recorrido de vigilancia de los elementos municipales, en el que vieron una bolsa de basura sospechosa. Al acercarse, se percataron que habían dos personas calcinadas. Lo que en su recorrido de vigilancia, al ir circulando por la calle, ve un bulto de lo que parece basura. Basura, al acercarse se da cuenta que hay dos personas calcinadas, por lo que acordó en el área, para que las autoridades realicen la investigación, ya la policía investigadora y los servicios periciales. Hasta el momento solo se ha confirmado que uno de los cuerpos era de un hombre. Por las condiciones se desconoce el sexo del otro cuerpo. La zona fue asegurada por elementos de la comisaría municipal para que agentes del Ministerio Público junto al personal forense realizaran los peritajes correspondientes. Posteriormente, los occisos fueron trasladados a la morgue de la ciudad, en donde podrán determinar si los cuerpos presentan alguna otra huella de violencia y para que también sean identificados. Reportó Yatnael Ortiz.